buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Not News, el noticiero más relevante de la televisión chilena. Todas las noticias que usted tiene que saber, con las que se puede ir a acostar calentito. Depende de la hora que vea el programa. Este programa va a las 12 de la noche. Perdón, el maní. Y después se repite. Entonces usted lo ve a las 10, a las 12, a la 1, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que quiera. Pero queda llenito. Porque tenemos los mejores paneles. El panel de hoy día es el más parlanchín que tenemos. ¿Ah? Abogada, analista, seca, Gloria Requena viene hoy día. ¿Trajo papas o no trajo papas? Voy a ver si podemos desclasificar algo. ¡Oh! Ah, siempre sí, trae papas. Papa, dice, supe por ahí. Ya, Gloria, ¿le gusta este panel de hoy día? ¿Ya son habituales? ¿Alguno le han cambiado? ¿Quiere cambiar alguno? ¿Usted manda? No, están perfectos. No, perfecto. Qué más entretenido que este panel. Mucho mejor. Ya, qué bueno que uno extrañe algo. Frente a ella, mi amigo personal, el mejor analista político, experto en la Unión Europea, experto en Putin, experto en Fidel Castro, experto en Biden, el alma de la radio, el conquistador. Mi compañero y amigo, don Patricio Guajardo. Don Pato, ¿le gustó la presentación? ¿No? Extraordinario. Todos los expertos son todos verdad, los ¿no? expertos. ¿Algo más que faltó decir? No, no, no. Experto en el Barrio Rojo también. Ah, el Barrio Rojo, sí. Don Pato, ¿trae papa o no? ¿Viene con su guarnito, algún secreto? Sí, vamos a ir sacando. Don Pato va a revelar los secretos de la derecha. No. Siempre sabe algo. Habla con Sichel, con Desbordes, con... Sí. Y bien... Continúo. ¿Le gusta el panel, don Pato? Me encanta. Ahora sí. Extraordinario. Con el único que podría pelear está al lado de él y ya. No, no está frente. O sea, aquí se ¿cómo me dijeron de la... Ahí le están poniendo explosiones, ¿eh? Para que vea cómo lo presentamos. Mire, tiene la explosión cuando yo lo diga. Con insert de la cámara de Ari, la 1. ¡Pato Gajardo! Muchas gracias. Y el triunfador de Viña. Comediante, empresario, se las sabe todas. Un guía, se pica en temas políticos, habla golpeado, dispara para todos lados. León Murillo. Muy bien. Tíreme la explosión para León Murillo también, o tiene unas cosas más chingadas. León Murillo. A mí no, lo, mira. Lo mío son las llamas, ya, el calor. Todo bien. Siempre. Qué bonito el pañuelo, le da un toque. ¿Ah? Sí, entonces, ¿esto es nuevo? No, es que sabéis lo que pasa, estando ya el frío, yo soy de pañuelito. Pero como... póngase una bufanda, ese pañuelo cañufla, no, mi amigo. No, créame, ¿ah, sí? Créame que esto calienta lo suficiente para andar con una bufanda, ¿sí? Pues. Voy a tener mi pañuelito también, me gustó. Es como te pone un gorrito y como que te abriga todo el cuerpo. Muy es bien. Lo mismo. Ya, ¿todo bien? Todo perfecto, además con un panel espléndido por primera vez acá con Gloria. ¿Con Gloria? Sí. Primera vez. Yo la veo siempre. Ella estaba aquí con Juan José Lavín, sí, con Pablo, mi hermano, y pidió cambio. Dijo, no quiero a nadie de esos. Sí, no, está muy bien. Mentiroso. No, muy bien. Prepárese que este es chúcaro. Ah, bueno, pero subando más o menos. ¿Por qué? Bueno, la joya de la corona. Bajado de British Airways. Bajándose ahora. El secreto mejor escondido de Buckingham Palace. Desde Abbey Road. No, ¿de cómo se llama la calle? Downton Abbey. Ahí el primer ministro. ¿Cómo se llama? Downing Street. Downing Street. ¿Quién es Downton Abbey? Es una serie. Es una teleserie. Excelente. Desde Twin Peaks. Desde la madracha viene. Hassan Macron, ¿cómo está? Contento. ¿Sí? Claro, a mí me encanta el apocalipsis y a mí me está llamando en él como pidiendo disculpas por todo lo que va a pasar mañana. Y ya se va a caer. Tormenta eléctrica. Digamos mañana, como ya son más de las 12 de la emisión de este programa, grabamos en vivo, ya está lloviendo, parece que a cántaros. Con suerte nos están viendo en casa. Sí, no se vaya a equivocar Willy Duarte y no está lloviendo, pero... ¿Sabe quién es Willy Duarte? No tiene idea. Sin duda. ¿Sabe quién es Willy Duarte? Tremendo meteorólogo. Ellos son los lolitos, nosotros son de nuestra época. Ahí se nota, ahí se nos cayó el carnet. Ahí se nos cayó el carnet. Estuvo como 100 años, pero hasta como 40 años atrás. ¿Y tú sabes de qué lamentablemente falleció don Willy? ¿De qué murió? Le cayó un foco. No, no. ¿Está en serio, León? No, de verdad. ¿Un foco? Le cayó un foco. Le cayó un rayo, güey. Pero bueno, el tiempo ya. Es lo que esperamos que suceda todo algún día. Sí, un saludo para la familia Duarte. Extra, extra, algo pasa. Hay noticia de extra. Esto es titular de a ver, en desarrollo, los municipios de la región
que suspenda las clases por lluvia. No. El tema es que si son las 12 de la noche, creo que todo el país ya sabe. Ya sabe. Ya está. Está todo suspendido a las clases. Así que, niños, si nos están viendo aquí a las 12 de la noche, mañana no hay clase. ¿Y cuáles son las comunas? Todas las comunas. Todas. Todas. Pínchame la cámara 3, pónchame la cámara 3. Recoleta, bueno, puede ser porque el alcalde tiene el agua hasta el cuello ahí, ¿no? ¿Qué niño nos está viendo hasta ahora si ya saben todos que no van a mezclar? Todos no pueden estar viendo tele, cabros de mierda, ven a acostarse. Esta es para programación autorizada para mayores. Y así, no, parece que la lluvia está la escoba. Lo que pasa es que mientras estamos viendo el programa, la sensación es que llueve, y trueno y relámpago y se murió Willy Duarte. Bien, vamos a ver el tiempo, a ver. Ahí está. A ver, por favor, explica eso. La vaguada costera. Espérate. ¿A dónde está Chile? Ah, ahí está. Está lloviendo tanto que no se ve el mapa, güey. Mi sueño es, queremos ciclón, frente anticiclónico que se ve, esas garras de hierro, están entrando a fuego en el territorio, chubascos parciales. Vienen olas de 1000 metros. ¿Qué es? Y el viernes, a ver, el viernes se va a ir. Ah, el viernes va a seguir lloviendo acá adentro. O sea, ¿cómo va a llover para adentro? ¿Cómo es? O sea, adentro el continente, ¿no? Es que no se alcanza a ver las líneas, pero adentro el continente, está la raya, está aquí adentro lloviendo. Y lo amarillo, ¿eso qué es lo que es? El meteorólogo que gana a ser un meteorólogo, que no cache nada. La intensidad. ¿Qué es lo que es? La intensidad. La intensidad. Mientras más, no, oye, más intenso, tiene color amarillo. Ahí están las nubes, está la pura embarra. O rojo. Está rojo la máxima. Rojo es el fin del mundo. El rojo es el fin del mundo. Que se ve acercando a Santiago lentamente. Tamara, ¿quién es ese software? ¿Por qué no? Windy. Fácil. Windy se llama. ¿Y esto la gente puede tener acceso a esto? Todos los canales. ¿Windy puede? Sí. Ah, qué bueno. Hagamos una cosa, saquémoslo y hablemos de otra cosa y que la gente se meta en Windy en su casa. No, si ahí está Chile. Oye, me pide la editora que diga que está la pura caga. No, pero se le salió, perdón, se me salió. Ya. Oye, bueno. Pero mira, ¿sabes qué? Bueno, yo lo comentaba un poco antes de partir el programa. Estamos tan acostumbrados que todos los años sea lo mismo, quedan las cagadas en los mismos lugares, tenemos al mismo viejo del triciclo, en la misma esquina. ¿Qué pasa que no cambia? ¿Cómo no podemos prever estas cosas? No se puede prever, nunca no vamos a prever nada. ¿Podemos? Nos estás desafiando. Sí. Cada año no es lo mismo, cada año puede ser un poquito peor. Sí, un poquito peor. Podemos sí. Hacer. Siempre todo puede ser peor. Atención al switch, iluminación, como que hubo un corte de luz y quedamos solo con las siluetas y luces que dejaron los generadores. Estamos haciendo. Estamos haciendo el noticiero, transmitiendo para todos ustedes. La lluvia está incesante y puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El corte lujulero fue así como. Claro. Tiene que ser así. ¡Qué rico se llena! Bueno, vamos a seguir el programa así para acompañarle a usted que no tiene luz en su casa. Ya. Ahora lo bueno es que esto contribuye mucho a la tranquilidad de la población. ¿Eh? Es todo lo bueno. ¿Eh? Es justamente. Es como se apre. Unos tips de natación. Es como los medios de televisión convencionales. ¿Eh? Miedo. Estamos a pasos de Mapocho, se va a inundar todo. No, tranquilo. Vamos con la primera noticia. Panel, opine. Dice así. No. ¿Qué es eso? No. Oye, vieron al caballero que empuja a una mujer, sí. El coronel. Sí, oye, es increíble el contexto que como que está autorizado a empujarla al agua. Ahí no reclamó nadie. No. Y según lo que yo había visto en la nota, es que más encima la gente aplaudió la actitud. Lo aplaudieron. Sí, ahora, claro. Mira, es que la chiquilla fue muy irresponsable. Para nada justificable la actitud de ese hombre, la violencia bajo ningún término. Pero efectivamente lo que se le pedía a la señora esta era que no cruzara por ahí porque iba a entrar el agua a las casas. Pero claro. Si ya estaba con el auto ahí, muchas opciones no tenía. Claro. Retroceder. Es que no sabemos si cuánto le costó llegar hasta ahí. Pero cuánto le habrá costado quizás llegar hasta ahí, no se atrevió a retroceder, vamos a ver qué tan feito era, pero tampoco ella provocó la lluvia ni la inundación de la casa. Conjuntos somos una bestia. Se puede decir corromano. Ya. Bueno, vamos entonces a la primera noticia que teníamos preparada, porque nunca nos había costado tanto partir. Vamos con, dice así, mensaje a Argentina
atención en Perú, la reacción internacional a triunfo de La Roja ante Paraguay. Levanten la mano aquí en el panel a quien le encanta el fútbol aquí para hablar. ¿Quieres cambiar? ¿Alguien quiere decir algo? Pero ¿saben lo que pasó, no? ¿Que le ganamos a Paraguay? Sí. Nadie le calienta el fútbol. 3-0, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, pero amistoso. Sí. Nos toca después Perú, después Argentina, el 21 Perú. ¿Vio el partido, Gloria? No. No pude ver el partido. Pero, ¿Pato? Usted, no, no. Pero un buen augurio. ¿Hassan? No. No. León, no. No, no. Yo le he contado en el capítulo anterior. Yo no tengo ninguna vinculación con el fútbol. Yo inclusive traté de jugar. Mi doctor me lo prohibió. Que lo que pasa son las noticias del día, independiente del panel. Oye, solo quiero hacer un aporte. Un comentario. Pero tú, Nico. Yo lo vi. ¿Cuál es tu impresión? Me volvió el alma al cuerpo. Gareca los ordenó a todos. Pero lo que quiero decir algo. No, me encanta lo que hizo Gary Medel y Arturo Vidal en su trayectoria, lo que le han dado a Chile. Pero qué placer ver un partido sin que estén... ¿Qué vas a Cuchuba? ¿A dónde la voy? Siempre sus dos armaban mochas. No hubo un reclamo al árbitro, ni una, un convito de Marcelino a un cabro y lo fueron a retar a Marcelino. Se acabó esa cosa. ¿Qué vas a Cuchuba? Esperemos que así sea. Pero lo que sí... Era amistoso. Era amistoso. Recordemos. Era amistoso, sí. Es que no están disputando Ese es un punto. Pero en lo amistoso también Arturo Vidal andaba tirando... Pero lo que sí me enteré de esto fueron los memes posteriores, donde ponían a Gareca como el Laszlo. Ahí están los memes. A ver, el primero dice, no sé si es Dávila o Américo en su prime. Hay un muchacho nuevo que se llama Dávila, un jugador de Iquique. Hizo dos goles de cabeza. La nueva estrella se llama Dávila. Y tú ves la historia de Dávila y era un buen cabrón. Dávila? ¿Cómo? Dávila, ¿qué edad tiene? Más 27 años. Ya era la wea cabro. No entiendo nada. No, siempre tampoco. Confié. Tampoco. Ah. Es una trivia íntima. La típico que el chaquetero chileno. Aquí está. Para ganar hay que usar fundamento. Tocar, pasar y aguantar el resultado. Centro a Dávila. Eso es lo único que hizo dos goles. ¿Me entiendes? Están comparando Bielsa. Un país que le exige a un futbolista más a un futbolista que un político está condenado a ganar la Copa América. Vamos, Chile. Está bueno. Ahí está. Toda la argumentación del mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola, y el de Gareca, centro de Suazo a Dávila, dos centros de Suazo, con eso ya estamos listos, porque tiene fama de pragmático. Esta me gustó. Ahí está, vamos, Laszlo Gareca. Este era un personaje de una teleserie que yo no lo vi, que era Laszlo California. Romané. ¿Eso sí que la viste? Esa la vi. ¿Usted vio Romané? Nadie más. Aquí Esteban lo vio Romané, no vio... No, yo vi Romané. Bueno, estamos felices, era para partir felices en el panel. La Roja deja un mensaje a Argentina. No, esas cosas es... Tenemos contacto con Gareca. A ver, Gareca, adelante. No, por supuesto, yo quiero contar con todos. Estoy hablando con todos sin el compromiso. Estoy hablando con Caselli. Estoy hablando con Chita Cruz. Estoy hablando con Mario Lepe. Estoy hablando con todo, ¿no? Yo no me cierro nada. Y lo importante es que después sepan que yo no tengo un compromiso con alguien. No, por supuesto. Perdón, déjame. En la Gloria, mira, Gloria, sabes que no es Gareca, es Kramer. Por supuesto. Ah, ya no sabía, lo estaba viendo. Es Kramer, no, que lo hace increíble. Increíblemente bien, ¿eh? Tiró el video ayer y uno miraba a Gareca y no sabía si es Gareca o Kramer. Es increíble lo que hace Kramer. No, ¿usted sabía, Hassan, que es Kramer o no tenía ni idea ni quién es Gareca ni quién es Kramer? Sí, es quién es Kramer. Pero no sé quién es Gareca. Ya, pero ese es Kramer. Es increíble. Increíble. Sí. ¿Don Pato sabía que Gareca es nuestro DT? No. No. ¿Y sabía que Kramer? No, sí sé quién es Kramer. ¿Y sabías que era Kramer o no? No, mira, no, no, chavito, no, no, para nada. Gareca. No, ahí Gloria es la experta, porque es impresionante. No, ahí está Gareca. Ese es Gareca real. Pero el personaje le quedó estupendo. No, es que no solo eso, la voz habla igual. La actitud y todo eso. La postura. Kramer, Gareca. Ahí está Gareca. Kramer, Gareca, para que cachen. Don Pato, ¿qué deporte le gusta a usted? ¿Quiere que le cambiemos la noticia? Cámbeme la noticia. Atletismo. Póngame. Natación. Ya. Todo natación. Todo. Habló la que la Jimena Restrepo le dio. La Verdín. ¿Verdín se llama la atleta?
Sí. En la revista Ya. Se la recomiendo ahí para ahí. Ya, vamos con noticias políticas. Este panel está hambriento de hablar de política. Malentendido histórico. Boris sitúa a Putin en las fuerzas de ultraderecha. Estaba en un discurso y dijo esto. Veamos, vamos a ver el discurso. ¿O no tenemos permiso de derecho? Veámoslo. Es muy sorprendente cómo hay sectores en América Latina que, quizás por un malentendido histórico, siguen asimilando o viendo a Rusia como una suerte de referente de la izquierda en el mundo, cuando en Europa es justamente todo lo contrario. En donde el régimen de Putin está más bien aliado con las fuerzas de ultraderecha, ¿para qué decir en Estados Unidos? Se puede hasta aplausos. Don Pato, ¿usted qué cientista político? ¿Es correcto lo que dice el presidente? A ver, yo creo que se equivocó en usar el concepto de derecha, porque las derechas son bastante más multifacéticas. El régimen de Putin es un régimen nacionalista, autocrático. En ciencia política deberíamos definirlo como una democracia iliberal, es decir, tiene procedimientos democráticos, pero controla las elecciones. Y, por ejemplo, es muy anti minorías sexuales y tiene un compromiso muy potente con la Iglesia Ortodoxa Rusa. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Rusa es, yo diría, que uno de los pilares fundamentales del régimen de Putin. Entonces, la izquierda, a mí me llama la atención, la izquierda chilena, cuando invade Rusia a Ucrania, apoyan a Rusia, cuando efectivamente Rusia es un país que uno podría, y Putin, es un zar o pretende ser un zar nacionalista conservador. Pregúntele. ¿Ah? Pero estás diciendo la misma cosa que Boric. Oye. Boric está diciendo. Bueno, sí, pero claro, pero. Yo estoy de acuerdo con ustedes. No, pero el tema es. ¿Sabe que Hassan es experto en Putin? ¿Sabía usted o no? Bueno, le iba a preguntar lo que está diciendo Don Pato. ¿Qué se diferencia usted de Boric? Eso es lo que no entendí. Ah. Pero lo que está diciendo. Ah, no. En que usó el concepto de derecha y, por ejemplo. La derecha es más compleja, Hassan. Habemos varios que somos de derecha. La derecha. Putin, que no es de derecha. A ver, si tú me dices la derecha francesa o alternativa para Alemania, yo creo que está perfectamente alineado con Putin. Con Putin, sí. Pero si me dices el Partido Popular en España, no. A ver. Claro. Es un tipo de derecha. O el Partido Conservador en Reino Unido. La derecha chilena no tiene nada que ver. Ya vamos para allá, pero griten si se quieren. Hassan, usted que es experto, pues yo le voy a contar. Yo cuando era chiquitito, la Rusia era como el palacio comunista para uno, sin de ignorante. Y después pasaron los años, todo es Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se separan y viene como Gorbachev y después Yeltsin, uno, y llegamos a Putin. Entonces, en el inconsciente de gente como yo, dicen, no, estos son todos comunistas. Eso es un error. ¿En qué minuto no es comunista esa Rusia? ¿O nunca fue? 1918, más o menos. Deja de ser comunista. En 1918. Sí, como duró bastante poco la idea de la igualdad de clases en lo que fue la URSS, la Unión Soviética. Ahora lo interesante. ¿Quién es Putin? Putin, exactamente como dijo Don Pato, es un tipo de la ultra derecha o la ultraconservador, nacionalista, religioso, muy anti minorías sexuales. Sí. Lo interesante es por qué en América Latina lo asocian con la izquierda. Hay un elemento inconsciente. Claro. Perfecto, porque Rusia fue comunista en algún momento, o por lo menos decían que eran comunistas. Entonces se hace esa asociación histórica. Pero 5 segundos de estudio, uno esperaría que las personas entendieran. No es así. Me estás tratando de tonto. Lo sé, pero está bien, es correcto. Y insisto que hay personas. Está Putin, hay personas que está insisten. Putin en la tele. Sí, hay personas que insisten que Putin es efectivamente de izquierda. Después de estudiar, porque su posición es una obsesión con Estados Unidos, que cualquier enemigo de Estados Unidos es entonces de izquierda, que es una forma infantil de definir de izquierda. Voy al panel de al frente. Estoy muy de acuerdo con Hassan en Echamos a Putin nadando, ahí está. Perdón, chiquillo, voy a pasar la palabra para acá. Sí. Pero me quedé atragantado en eso que decía Don Pato, Hassan, que Putin. Hay una parte que dijo por qué es de derecha, por qué es de izquierda, por.
Ay, no, se me fue. Solo por antiestadounidense esta izquierda. Sí, es anti-Estados Unidos, pero tuvo, y Trump, cuando llega al poder en el 2016... Fue amigo. Tenía una relación, sí, de admiración mutua, y de hecho uno pensaba, o sea, lo que dijo Boric en ese sentido, de los vínculos. Y acuérdate, Nicolás, de que incluso se acusó de espionaje. Putin había ayudado, sí, al espionaje. Deje... de los mail de Hillary Clinton. Sí, me acuerdo. Déjeme escuchar a Lala. ¿Ayudar a Trump? A Lala. Tranquila. Putin y Trump son grandes amigos. Déjeme escuchar aquí a León. León, ¿qué le parece? No, mira, más que un comentario, que bueno, porque yo más que venir a comentar acá, uno también puede venir a aprender. Yo me siento bien neófito frente a este tema. Solo tengo solo dos consultas para clarificarme yo. Rusia... es la que logra vencer a Hitler con ayuda de Estados Unidos. Claro. En ese momento de la historia, Estados Unidos era aliado de Rusia. Es correcto. Voy a lo correcto, porque sí, también está esa nebulosa o ese fake news histórico en donde Estados Unidos derrocó a Hitler. No fue así, fue Rusia. Fueron los aliados, incluyendo la Unión Soviética. Estaban echando por lados distintos. Exacto, pero principalmente Rusia. Eso, y me hago un sapir histórico, tremendo, un salto en el tiempo. Y ahora entiendo que la invasión de Rusia hacia Ucrania tiene que ver justamente para combatir el florecimiento del movimiento nazi. Es que ese es un discurso falso, el discurso falso. Pero ese es una de lo que usó Putin para ya, decir. Pero qué tan falso es cuando estamos viendo por los medios de comunicación de todo índole en donde se están floreciendo efectivamente movimientos. Pero no nazistas. Es así. Pero para pasarle la pelota a Gloria, tranquilo, pero, porque tenemos que como tener. Como pregunta, lo tiro como pregunta porque quiero aprender. Gloria, ¿tiene preguntas? ¿Quiere decir algo? ¿O está aburridísima? Yo concuerdo con lo que ha dicho Hassan. Efectivamente, el presidente no se aleja de lo que es una verdad. No es de ningún caso, no podría decir que Putin pertenece a la izquierda. Evidentemente que es de derecha, y de una derecha bastante conservadora, bastante ultraderecha, con posiciones que en nada se acercan o en nada son cercanas a lo que podría pensar la izquierda. Ahora, las razones de Putin son múltiples para el tema y tiene que ver más bien con el tema de la OTAN y el tema del cerco que se empieza a generar, que eso en el fondo es una decisión militar para efectos de no perder el control. Ahí Hassan lo puede explicar muchísimo mejor. Vamos con José María Rabasala. No tenía muchas más opciones tampoco desde ese punto de vista. Pero la pregunta era lo que dijo un pato de que gente de izquierda con la pelea de Rusia apoyaron a Rusia. ¿Te calcen eso que el cerebro se nos vaya con son zurdos entonces? Putin yo es zurdo. Yo tengo amigos del este de Europa que son liberales, progresistas, de izquierda, que aman a Pinochet porque fue antirruso. Yeah. Mm. Si uno vive al lado de un país súper grande que tiende a invadir al país de uno, uno empieza a amar los enemigos de ese país. Perfecto. Independiente da de quién son. Lo mismo si son de derecha o izquierda. Pero, perdón, ¿puedo terminar únicamente? Porque tengo la duda y de verdad que quiero aprender y no equivocarme en ningún comentario posterior. ¿Es efectivo que está floreciendo un movimiento neonazi en Ucrania? No. ¡Qué lindo! ¡Qué buen momento televisivo! Sí, pero eso no es la justificación por la guerra. Ya. Es como decir, en este momento, en Chile, con Gabriel Boric, un presidente que no es de derecha, ¿cierto? Pero en el ejército... No es pinochetista, pero en el ejército chileno hay miembros de las Fuerzas Armadas que sí son pinochetistas. Perfecto. De la misma forma, en las Fuerzas Armadas de Ucrania sí hay personas que son nazis. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno de Ucrania, de un judío liberal progresista, que de hecho bastante escéptico incluso de la OTAN. Como la Ucrania estaba súper lejos de la OTAN en el momento que Putin decidió invadir. Y nada tiene que ver con la declaración de Es guerra. Muy está, raro el momento. Está de acuerdo, ¿no? Porque cuando dijo sí, no, estamos de acuerdo. Pero no tengo tiempo, empato. ¿Puede redondear? Redondeó inmediatamente. Sí. Lo que pasa es que el discurso de Putin apunta básicamente a que Ucrania es un país bilingüe.
En el sector oriental del río Dnieper, el límite con Rusia es rusófilo. De hecho, Zelensky aprendió ruso antes de ucraniano. Claro. Ah, eso es bien interesante. Entonces, Putin, cuando invade Ucrania, asume de que hay un neonazismo y hay una política de eliminar a la población o discriminar a la población rusa para adelante. Uy, me siento. Y no es verdad. Me siento en Kiev. Me siento en esos barrios. Lo que dice Don Otto es completamente cierto. Es que no es del gobierno ese grupo de nazis. Bien, exacto. Los voy a invitar después a un café. Dice así: ¡cast! Y posibilidad de haber ganado a Boric el 2021. No estaría de gira de estudios con 7 ministros. Gloria, ¿qué te parece esta frase de Kast? Ahí está, perdón, dice, Boric se pregunta, ¿qué sería diferente si hubiera ganado la elección presidencial? Por lo pronto no estaría de gira a estudio con 7 ministros y 10 parlamentarios, sino en La Moneda trabajando para enfrentar la crisis de seguridad. Gloria. Que hay que respetar las instituciones, nos guste o no nos guste, y claramente esa declaración no ayuda a un clima político de construcción y colaboración. Ni tampoco es un buen referente estar ninguneando y tratándolo de escolar permanentemente al presidente de la República. Nos guste o no, ganó la elección y merece el respeto correspondiente, y no que cuando él sale a hacer una gira internacional, que es parte de sus funciones también como jefe de Estado, estemos permanentemente indicándole o enrostrándole su antecedente académico o su juventud, que en este caso ningunea la gira presidencial y lo que le está diciendo que en el fondo es equivalente a una gira de estudio. Me parece, claro, me parece que nada contribuye a la democracia, a los comentarios. ¿Pollo? Sí, por supuesto. No, además que yo creo que lo primero que Boris podría haber respondido esto es, por favor, supérame. Supérame, weón. Ya fue. Olvídate de mí. Pero inmediatamente después esto connota un profundo desconocimiento de la relevancia que implican las giras presidenciales y las relaciones que positivas que nos puede a nosotros significar como, o sea, país. No cacha nada tampoco. No podría llegar a eso, pero me parece un comentario despectivo y oportunista, sí. Nada más. Don Pato, supongo que comparte todo lo que está diciendo Gloria y León. La crítica que hago es el momento que eligió. No por el tema del temporal, sino que porque en las elecciones europeas yo creo que opacaron muchísimo. Está criticando el momento que o tomó Boric para ir a Europa. Exacto. No el comentario. Por ejemplo, la posición de cuando habla de en Alemania de que Putin es de derecha. Y una Alemania que alternativa por Alemania, que es el partido más nacionalista, más ultra dentro de los partidos alemanes, porque el nacionalsocialismo está prohibido por la constitución en Alemania. Pero el partido más ultra sale segundo, y la CDU, que es la Democracia Cristiana, que es un partido de centro derecha, por si acaso, la CDU de Angela Merkel. Estamos redondeando, Perdón. Si es que me dicen que redondee. Redondeo, ya, bueno, pero yo creo que no fue el mejor momento. Pero y también le parece que es despectivo el paseo del curso. Podría, no sé, mi impresión es que debería haber llevado un mensaje más potente. Más aún. Y ¿sabes dónde? En la firma con el Tratado de la Unión Europea, que es algo que tenemos pendiente y que lo hemos negociado. Ya, le voy a dar la palabra a Hassan. Perdón, la falta de respeto. Perdón, esto es privado. Hassan. No, es privado. Mire, por favor. Mire la pantalla, el celular de Hassan. Esto es Os Martillo y Apple. Muy bien. La función del capitalismo. Antes de Hassan, hay un mensaje que me están. Mire este mensaje. Cordero alude a inexperiencia de Kast ante críticas y descarta retorno anticipado de Boric. Parece que escuchó a León Murillo y el ministro lo escuchó y le dijo eso. Hola, ¿sabiste? Hassan. Después de mostrar que tengo celular con Osi Martillo, voy a defender a José Antonio Kast. A mí me parece un mensaje un poquitito chistoso, honestamente. Yo no creo en eso de valorar los presidentes como si fueran personas sobrehumanas. Yo creo un poco de chaqueteo y broma, está bien. Sí. Y si Kast quiere decir que es como un giro de estudios, me río un poco. Y si Boric quiere responder, ya, supérenme. No es tan grave. En un panel hace un día o dos días atrás, aquí mismo, alguien dijo, Boric no puede estarle hablando. Hablando acá, ¿qué le diría usted si fuera asesor? Un poco de humor no mata a nadie. Ahora, es verdad lo que dice Don Pato.
que es una cuestión que hace Macron. Macron está en una crisis política, pero va y da un discurso donde tiene una tesis como histórica, de siglos, como de Europa frente a un desafío democrático, y Boris tiene un poco de eso, como una, de una forma de hablar que es muy de los sueños, grande. Muy como grande. Los países deben encontrar su destino. O sea, yo lo y uno responde, ¿qué pasa con la emocional? Claro, es, que no. Es lo que tú dices siempre, que en política las emociones muchas veces son mucho más relevantes que las ideologías o el pensamiento teórico. Gracias que me dé algún derecho. Vamos a la siguiente noticia, equipo. Panel dice así. ¡Ay! Oh, aquí está la pura embarra. De Ford y RN acusan complot tras querella del INDH. Apuntaron contra fiscal Chong y el PC. Hoy esta teleserie crece y crece y crece. No sé si que tenemos algún apunte o quiere que le lea yo el... Vamos a escuchar la cuña. Mire, mire sí, cuando habla sí. De Forde. Me nombran candidato para competir contra la candidata comunista, la alcaldesa de Santiago Iris Jalde, la candidatura más importante para el Partido Comunista en toda América Latina y quizás en el mundo. Estoy ganando las encuestas, en todas las encuestas que han sido públicas, muchas de ellas. Y sospechosamente, entre medio, la fiscalía de la fiscal Chong, tome nota, la fiscalía de la fiscal Chong tiene un informe hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a CIPER. CIPER le da esta connotación negativa a un hecho, a mi actuar, que no lo tiene. No hay ninguna infracción legal. Ya, ofrezco la palabra aquí, que era el primero. ¿Alguno está caliente? Que sería bueno el antecedente para la gente en general, que el por qué Desborde o Evópoli, entiendo, que pide esta sanción para los miembros del INDH. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Soy disléxico. Porque, claro, ellos acusan que Desborde tuvo una vinculación a través de audios de WhatsApp con un ministro de la Corte de Apelaciones de... Poblete, del norte. Que le habría pedido... Claro, que le habría pedido que... eligiera una ministra integrante de la Corte Suprema en una quina de en qué él estaba sugiriendo. Exacto. Sí. Ahí está. ¿Tienes algún compromiso en la próxima quina? No aún, son varias quinas, parece, dice Desbordes. Este es Poblete el que habla, este juez del que está hablando León. Sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, quien es San Miguel María Teresa Letelier Ramírez, quien ha figurado para fiscal judicial suprema, no sé si el JUD suprema, lo que llevó un tremendo sismo en un grupo de más de 20 años. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todos, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Apoyémosla entonces. Quiero precisar una cosa. Desbordes dice, es parte de la conversación, dice que esto no es ilegal. Otro contexto dice que sí. Es que más que eso, es ilegal. Hasta donde entendemos, por constitución, el Poder Judicial es un organismo autónomo. Autónomo. Todo lo contrario a lo que estamos presenciando. Lo que yo vi en una entrevista de Desbordes, ya no sé cuándo he visto tanto material, es que él trata de decir en CNN, ahí fue, que él como ministro en ese momento tenía que hacer la pega e ir a hablar al Senado a tratar de convencer a los senadores que votaran a favor de eso. En el Senado... Es que eso no es ilegal. En ningún momento. En el Senado habiste paciencia de todo el país, de los senadores, pero no a través de un audio de WhatsApp directamente con un ministro. Con un ministro. Gloria, ¿usted sabe más de esto? ¿Nos puede ilustrar? A ver, yo me voy a referir... Igual redondeé porque... Sí, me voy a referir corto para que la gente lo entienda. El tema del INDH, que es como lo más bullicioso que hay en esta semana. Según yo, el INDH no tiene competencia para el tema, ¿ya? Es un organismo público y sus funciones están establecidas por ley. Y la ley es súper clara. La gente que trabaja en la administración pública solamente puede hacer aquello que expresamente tiene permitido. No puede innovar, y aquí no tenía facultades para el tema. Yo creo que se pasaron dos pueblos con la querella, porque tiene facultades para hacerlo. Otra cosa es lo que puede opinar el Consejo de Defensa del Estado, que es otro cuento, que ellos sí tienen tutela para ver respecto de la actuación de los organismos públicos. Como este organismo no se ha pronunciado, la verdad que yo creo que está absolutamente fuera de ti esto lo que hizo el INDH, no está dentro de sus facultades. Ya, eso como primer ¿Y lo que hace Desbordes? No, el INDH. Es que yo no tengo mayor antecedente. Desbordes está
muerto o no está muerto, Gloria. Yo no tengo mayor antecedente respecto si hizo o no hizo. Ya. Uno puede decir cualquier cosa. Por lo que sabemos, ¿qué diría uno usted? Uno puede decir cualquier cosa, apoyemos o no apoyemos, pero eso no necesariamente significa que haya hecho gestiones o haya hecho alguna labor para el tema. Yo la verdad que a Desbordes lo conozco, yo la verdad que tengo una muy buena opinión de él, pensamos distinto en la mayoría de las cosas, pero le tengo un respeto y un cariño porque encuentro que es una persona íntegra. La verdad que me costaría pensar que él haya incurrido en una acción de carácter tan delicada. Ahora, yo vi otros WhatsApp de otras personas y eso sí que me parecieron que tenían bastantes más problemas que este. Entonces me llama la atención porque entonces sí, la querella no. Sería respecto de este caso en el cual no veo mayores antecedentes, que es lo que estamos viendo ahí, que lo otro que sí efectivamente habrían habido gestiones, como por ejemplo el tema de Espina, qué sé yo, que hay más ahí elementos, hay cumplimiento de una petición, eso es un tema ya más complejo. Sí. Don Pato, a ver, ¿se van a pitear a Desbordes con este episodio? No creo. ¿No va a aguantar? Primero, porque comparto absolutamente lo que dice Gloria, en el sentido que el INDH no tiene nada que hacer con esta querella. Pero que un político diga, vamos por partes, pero redondiendo. Es que no tiene nada que hacer con la querella. Podríamos haber hecho este programa por WhatsApp. Por lo tanto, yo comparto que es una operación política. Hay una intencionalidad de sacar a Desbordes. Eso ¿Y será el gasto que la encuesta está arriba, además? Por lo que dicen las encuestas, por las encuestas que yo he leído, incluso con Aldo Duque compitiendo. ¿Gana? Gana. Por poco. Incluso con Aldo Duque. Por poco. O sea. Por poco. O sea, no es una diferencia aplastante. Por lo tanto, el sacar a Desbordes sería muy potente para así Hadler. Y todos sabemos que hay una intencionalidad política en la Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, agrego. Y le pasamos a Hassan la palabra. Redondeando. Los miembros del consejo del comité del INDH señalaron de que se les presentó esta opción de querellarse en forma muy rápida, anticipada y sin tener conocimiento real de qué es lo que se estaba discutiendo para hacer este planteamiento en materia judicial. Así que hay una división al interior del propio INDH. Uy, ya. Hassan, ¿algo que aportar? Bueno, como sabes, yo soy marxista-leninista. Sí. Acabo de defender a José Antonio Casti y voy a defender a Desbordes. A Desbordes. A mí no me parece que cometió ninguna ilegalidad. No solamente me parece improcedente que están querellando el INDH, sino que también me parece incorrecto ver eso como un delito. Lo que vemos, y eso es el concepto de la OFE, que tanto hemos hablado con el caso Hadwe, en Chile hay un problema con el sistema de persecución penal. ¿Los jueces están asignados políticamente? Sí. Hay un problema con el sistema de nombramiento y lo que estamos viendo con Desbordes no es ningún delito, no es una falla del sistema, es cómo está diseñado el sistema. No. Hay un problema con nombramiento de jueces y no hay que culpar a Desbordes por eso. Oye, tenemos un extra, extra, extra. Tenemos en la línea, el panel tranquilo, tenemos al don Jorge Sammy Ormazábal. Don Sammy, ¿cómo está? Un gusto. Hola, bien. Oiga, muy bien, ¿cómo estás? ¿Está lloviendo a cántaro ya? ¿O está bien? ¿Está firme? ¿Se lo va a llevar el río? ¿No está firme? Todavía no parte la lluvia aquí en Bucalemo, en la costa de O'Higgins, pero está a punto, ¿eh? Va a parar el viento norte y se larga la lluvia, sin duda. Oiga, don Sammy, para que nos explique la gente, usted ganó las primarias y no puede ir a competir de alcalde, 70%. Si nos explica, porque acá no entendemos, yo igual tengo una cosa que usted lo acusa, le titularon corrupción. ¿Está de acuerdo con todos esos portales y diarios que dicen acusado de corrupción no podrá ir a competir por la alcaldía? Lo escuchamos, todo Chile lo escucha. Sammy. Muchas gracias, le agradezco la oportunidad. Evidentemente los medios de comunicación creo que equivocan el término, ¿eh? Yo creo que equivocan el término porque las faltas mías son cuestiones administrativas. ¿Por qué el Tricel me aplica una sanción de inhabilidad para cargos públicos por 5 años? Porque no llamé el cargo de jefe de AEM cuando yo era alcalde dentro de los plazos que estima la Contraloría. ¿Por qué no hizo un sumario? Porque estaban atrasadas las calificaciones en el tiempo de pandemia, ¿no? En el consultorio. ¿Por qué firmé un decreto de patentes comerciales de locales que eran de mi propiedad o heredados de mi padre? Esos son los temas. Entonces, cuando se habla de corrupción, es una palabra muy fuerte. Yo fui alcalde 4 periodos, concejal también, entonces he dado todo por mi comuna. Y cuando es se como lo que usted hizo es como lo llaman abandono de deberes, ¿no?
Eso es claro, eso es lo que dice el Tribunal Electoral, y yo apelé al Tricel, y el Tricel dijo aquello. Es que ya no lo son dijo, temas administrativos, pero es decir, corrupción. Además que yo la elección primaria la gané lejos, tenía como 70% de los votos. Ya. La gente sabía, la gente, permítame decir, sí. La gente sabía de mi inhabilidad. La gente sabía que no podía sacar. Igual votaron por usted. Fue un voto de confianza, fue un voto de cariño, de agradecimiento, y que me llena de orgullo y satisfacción. Ganamos lejos, la gente va con un temporal de lluvia, gente que llegó caminando con los pies embarrados a votar. A apoyar por usted. Sammy, cuando uno lee eso y escucha lo que está el listado de los temas administrativos, yo vi el que suena más feo es el que se entrega patente para algo vinculado a usted, al restaurante, esa patente. Para que me lo explique. ¿Ese reconoció usted un pecado ahí, una culpabilidad? No, sí, reconozco que fue un error, digamos, error administrativo de haber firmado yo aquel decreto. Ya. Pero esos locales existían. Yo le cuento a ustedes y a todos quienes nos están viendo. Aquí porque usted se da patente para un edificio que es suyo, ¿no? Es el tema. Así es. Lo que pasa es que el primer almacén, el primer restaurante, la primera cantina que hubo en Bucaleón fue de mi papá, de Don Domingo Masaba Alfuente, que es para descansar. Al fallecer mi padre, esos locales quedaron para mi mamá. Y luego quedaron a mi matrimonio. Entonces, claro, y son patentes muy antiguas, ¿no? ¿Y pensó preguntarle al consejo o ahí es donde le embarra? No, mira, aquí hay un error del joven encargado de rentas. Es que él es el encargado de llevar las patentes al consejo. Ah. Pero nunca dijo no la lleve. Una de ellas, ¿no? Si son locales comerciales que son de mi propiedad, yo lo heredé de mi papá. Ya. Pero ahí no hay ningún delito. Ya. Son faltas Sammy, de días. Cuando saltan estas cosas, uno se imagina que hay alguien detrás. Porque todos pudiéramos tener errores administrativos. ¿Hay alguien que le está haciendo la cama? ¿Alguien algo para pa ilustrarnos al resto de los chilenos que no vivimos en Paredón y no cachamos nada? ¿Usted acusa a alguien o cree que el sistema lo aplastó? Por supuesto ¿no? Que todo este tema es político. Esto es político. Es persecución política porque yo claramente en la elección de octubre iba a arrasar una vez más. Ya, eso está súper claro y por eso que fueron todas estas acusaciones. ¿Quién lidera esto? ¿Quién lo quiere cocinado? El actual alcalde, Antonio Carbacho, que es de derecha. Y otro. ¿Cómo se llama el alcalde actual de Paredones? Antonio Carbacho. ¿Antonio? Lo primero que él hizo fue denuncia al Tricel, Antonio Carbacho. Y entonces, bueno, cuando yo era concejal y él era alcalde, yo también lo denuncié a él y fue suspendido su cargo. Entonces eran cuentas ahí anotadas, son cosas de rencores, pero es bueno aclararlo porque, pucha, yo trabajé tantos años por la comuna y con toda honestidad nunca ocurrió nada, porque uno ve las noticias, otras cosas de la comuna, se habla de mucha plata. Ahí está Antonio Carbacho en cámara para que la gente sepa. Tiene cara que está feliz. Sí. Esta foto se sacaron después de la inhabilidad de Sammy. Hoy día en la mañana. Seguramente fue el otro día. La inhabilidad. Sammy, no me quiero alargar más, pero y ahora ¿tiene? Yo me voy muy contento porque gané esta primaria lejos. 70%. ¿Y qué va a hacer? ¿Tiene alguna posibilidad de por abogados de postular o no tiene cómo ya está? ¿A qué se va a dedicar? No. El Tricel es la última instancia, yo tengo descartado aquello. Ya. Pero me voy tranquilo porque la gente sabía que yo tenía esta debilidad. Ya. Aún así fueron a votar. ¿Y diputado? ¿Puede ser diputado o no? Voto de cariño. ¿Sammy puede ser diputado? No, nunca comulgo. No, estamos talados. Se va a tener que ir a atender los restaurantes del edificio que tienen patente. Así es, aquí en Bucalemo, en la sexta región. Oiga, qué bueno, es San Miguel de Paredones, ¿no? Yo iba cuando chico para allá, San Miguel de Paredones. Así es, Paredones de la sexta región. Mire qué bonito. Ya, Sammy, cuando esté por acá por Santiago, véngase para acá y caguineamos. ¿Quiere decir algo más? Dígalo. Quiero mostrar cómo está el... La lluvia. Todavía no pasa nada. Está bonito. Allá no se ha inundado nada. No. Ya. Es el viento. Las nubes vienen. Esperando a mi hija frente al colegio. Qué responsable. Ya, oiga, vamos, si me llama Carbacho, lo llamo. Atento. Gracias, Sammy. Vale, chao. Ahí muy está. Bien. Sammy Benmayor. No, Sammy, perdón, ¿cómo se llama? ¿El apellido de don Sammy cuál era?
Ormazábal. Ormazábal. Oye, y una pregunta, ¿y qué sucede ahora si él fue...? Esa primaria no sirve para nada. No sé si va el que salió segundo en la primaria. Eso quiero va el otro PPD, no sé si es PPD. ¿Usted es PPD? No. ¿Usted fue PPD? Pero acuérdense que los candidatos se pueden inscribir hasta el 29 de julio. O sea, puede haber candidaturas que no fueron a primaria, pero que se inscriben de forma... Este lo inhabilitaron. La sección que este panel pidió, esto es el cardiólogo del amor, con un delantal que cada día está más chico. Se ha estado encogiendo, no vayan a creer que he estado yo. Esto antes me cerraba, cuando partimos a comienzos de... Lo que pasa es que en el invierno parece que estoy comiendo más. ¿Delantal nuevo? Sí, aquí está un saludo para nuestro némesis, el doctor Ugarte, que inspiró a este personaje. Yo creo que más Ugarte que el doctor Simi, ¿eh? Le falta respeto, pobrecito. Es una mezcla entre doctor Ugarte y doctor Simi. Queremos pedirle, por favor. A ver, ahí te tiene. A los niños que se vacunen, a los papás, a las mamás, métanse todas las vacunas porque viene muy duro este invierno. ¿A quién ha estado aquí sin cardiólogo de labor? ¿A usted le había tocado, Hassan? No, no. ¿Nunca? ¿Nunca? Es primera vez. A mí también. ¿Y conoce esta sección? No la conoce. Vi un corte. Ya. El Pato, ¿usted le ha tocado con un cardiólogo? Sí, no, sí. ¿Usted claro. No? La primera vez. Sí, ya saben. Ya que bueno. Vamos con la primera. Son noticias del amor, pero con un fin terapéutico. Dice así. Así son las camas antisexo que usarán los deportistas en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver las camas y la pregunta para el panel es... Estas camas son camas de cartón. De manera que duerme, aguanta al que está durmiendo. Y León, usted no se puede tirar arriba. No, pero no se puede encaramar. Ese amor es de cartón. ¿Cómo? Pero, sí. ¿Pero qué sucede? Sí, pero aguantan 200 kilos. Dice que aguanta 200 kilos igual. Entonces ya, se fue igual, o sea, Gloria. No, se puede hacer hasta un trío ahí, pues, Gloria, yo no puedo hacer el amor. Bueno, pero yo no, a mí plaza, no me aguanta. Es una plaza. Pero espérate, 200 kilos si está ahí así como quietecito. Pero. Pero y en el auto... Perdón la falta de respeto. Exacto. Perdón. La falta de creatividad. Perdón la falta de respeto. No quiero preguntarle su peso, Male. ¿Cuánto pesa una chica promedio? Una chica promedio... 50, 60... Lo creo. 60, menos, 70. Ya, pero él pesará menos de 60. Un hombre promedio, 70, 80, son 80, son 150 kilos. Estamos listos. Eso, en la ley de la física, Gloria, en movimiento, esa weá se va a desarmar. No, se va a desarmar. No, eso en movimiento, en mete y saca, se va a desarmar. Depende de qué movimiento. Pero si son las Olimpiadas. Son las Olimpiadas. Son las Olimpiadas. Son gimnastas. La pregunta es, usted que es experto, ¿cree que la cama va a bajar el nivel de revolcones en los Juegos Olímpicos de verdad? Bueno, ese es un tema que se ha discutido muchísimas veces. Que si hace bien o hace mal, esa es la otra pregunta. Claro, que tenía, incluso pero los campeonatos mundiales de fútbol. A los brasileños los dejan. Por ejemplo, los holandeses permitieron que fueran con su pareja. Y salieron sus campeones. Exactamente. O sea, yo no creo que haya una relación honestamente. Una cosa negativa de que el sexo le afecte en al absoluto. Futbolista. ¿Alguien cree lo que está diciendo el Pato? ¿Que el deporte, el sexo no ayuda al deporte? Levante la mano. No, está diciendo que no ayuda al deporte. Yo creo que no perjudica nada. Está diciendo, yo creo que Pato. Beneficia. Sí. No, lo que honestamente, en el tema deportivo, que se van a distraer, que se van a estar desconcentrados. Se te va la energía en el acto. Pero yo creo que el amor siempre ayuda. Siempre ayuda. Y si levanten la mano los que creemos que el sexo ayuda en el deporte. Absolutamente. Yo sí. Hassan. No. No creo que perjudica tampoco, pero nunca una buena cosa. Va a ayudar, que... te llena energía, te da vitalidad, sí, sonríe, todo, va y, puta, va y metís 4 goles, ¿no? ¿No lo crees? No. No creo. Pero no tenemos estudios que avalen esto. La Iglesia Católica tiene posición de los sacerdotes y antiguamente los profesores universitarios tampoco. El sexo es dañino. Bueno, pero mira, yo tengo un punto acá, porque...
Porque hasta donde entiendo, hasta donde entiendo el Comité Olímpico te prepara, qué sé yo, estas camas de antisexo, pero junto con ello hace una entrega, no sé la cifra, 3.300.000 condones. Pero ¿quién corre Javier Vicuña? Pero entonces, ¿cachai? Que me parece incongruente. Por un lado están entregando condones, que me parece claro. de una sabiduría, o sea, me parece lógico. Natural, lógico, y por otro lado están diciendo no tengan sexo. Yo creo que la pregunta para el panel. Y el otro es repartirle a todo, equipos técnicos, todo el personal que participa. Sí, no, de hecho está. Yo creo que estas camas son para dos. O sea, ahora, tendrían que poner, no sé, muralla antisexo. Sí. Me están mandando un estudio. A ver, dejar recomendado a boxeadores no tener sexo antes de las peleas. ¿Quién dice eso? Existen muchas actividades que un boxeador no debe hacer durante los días antes del combate. Beber alcohol, correcto. Trasnocharse, correcto. Conducir una motora en altas velocidades, correcto. Y otras cosas. Entre esas, la actividad sexual. Es altamente recomendable, porque no tengan sexo previo, ya que puede obstruir el desarrollo físico establecido en entrenamiento. No lo creo, quiero la fuente de eso. No lo creo. Bueno, pero puede ser. Yo después de sexo salgo a la calle y ¡pum! Quedo bueno. Pero puede ser que en el caso del box. Lo estás haciendo mal. Por la testosterona. ¿Ah? Podría ser ahí. Por ahí lo puedo entender. Yo ahí. Sí. Tú concentras un mayor nivel de testosterona. Sí. Y se va en el momento del acto. Y la necesitas para la pelea. Claro. Ahora, la pregunta es: ¿estos atletas van a mirar las camas de cartón? ¿Van a reducir su nivel de relaciones o se van a pegar los revolcones en el suelo? Obvio, tenéis, como te digo, tenéis la muralla, tenéis el piso, tenéis un sofá, tenéis un auto. Aquí viene el momento privado. Hassan, usted por las condiciones atmosféricas, mecánicas, ¿se ha inhibido de tener relaciones por ejemplo, una cama de cartón o un lugar poco hóspito? Dice, no, aquí no, o cuando hay pasión le da igual. Yo tengo control de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, si además, nunca he visto una cama de cartón. Si no hay, si no hay una buena condición, no hay, se suspende. Por lo tanto, ahí inhibiría. El caso suyo, un pato, si no está el hotel, rosas, no, flores, nada. Aroma. No, pero cuando joven. Cuando joven le da en cualquier lado. Sí. ¿O necesitaba condición? No, no necesitaba. ¿El lugar más feo donde...? No el lugar más feo. ¿En un feo, closet? No. A mí me importan los ambientes. ¿Eh? Por eso. El ambiente no tiene que ser... El hotel con flores. Lleno de espejos, no. El ambiente tiene que ser un lugar en la cual... No está lloviendo adentro. Claro. No haya gotera. No haya gotera, exactamente. León, ¿usted le importa o no necesita un buen lugar donde no, sea? No, a mí para nada, no me importa el entorno, nada. O sea, cama cartón igual. Igual, habiendo pasión, amor, comunicación en ese momento y además es un momento tan escaso, tan mágico, tan único. ¿Recuerda algún lugar el más feo donde has tenido? No voy a entrar en tus jueguitos, no voy a entrar en ese jueguito porque no. Te conozco. No, esta es la sala dirección que quiere cuñas para el rating. Sí. Porque si dice algo mañana, última noticia. Sí. Yo me pegué un revolcón en un potrero. Gloria, ¿usted quiere contarnos alguna? ¿Te afecta el entorno o usted en...? La verdad que cuando uno es joven, la verdad que el entorno no importa mucho. Dado lo mismo. Importan las ganas y la pasión. Pero a esta altura yo disfruto de la comodidad y los buenos ambientes, ¿no? Es importante. Sí. ¿Podemos el panel decir en qué marcas de auto habríamos tenido relaciones? Yo en un Suzuki, un Jeep Suzuki. Súper incómodo. Pero era un Jeep Suzuki. ¿Cómo se llaman los Jeep Suzuki? Yo lo puedo contar en un Peugeot 404. Mira, ese es bien cómodo ese. Sí, es que era el asiento de atrás. No, el delantero. Que era muy cómodo. Es precario el tema de vivienda. Don Pato parece que tiene una historia aquí, no nos ha contado. Tiene un escarabajo. ¡Tiene un escarabajo! Le llegó a poner escararriba de esta situación, ¿no? Se dio vuelta. ¿Quedan ustedes dos? Pero, voy a guardar el secreto de eso. No, está muy bien. No quiere afectar una marca de auto. Pero voy a tomarlos a todos. Y Hassan. Es el Peugeot 404. Quizá un tema latinoamericano, pero nunca me había ocurrido. No. No. ¿Han hecho un auto?
Es que el auto. Y en una bicicleta. Es que una cosa. No, esto es una cosa muy conservadora de los chilenos. Ya. Que como que hay un momento que lo haces escondido y no tiene y no te atreves. Puta, en el auto. Todos los chilenos hemos tenido un rol. Con... bastante público. No, claro, pero el auto está escondido en un matorral. En un camino de tierra. Claro, sin destino. Por todos lados. Claro, es una cosa muy chilena. En Inglaterra nadie se revuelca en los autos. Titular para mañana. Ya. ¿Tenemos más para el doctor del amor o no? ¿Para el cardiólogo del amor? ¿Se fijan que son temas científicos, no es Kawin? Ángeles Araya contó por qué mantuvo oculta a su actual pareja. Escuchémosla. Pero espera, me llamó la atención. ¿Por qué lo tuviste escondido? Porque lo que te decía adelante, por la sobreexposición de la pega de estar todos los días, tanta hora al aire, como que yo al menos fui bastante... como cuidadosa de que no se metieran más, porque ya hablaban tanta lesera, que no perjudicara la relación. Claro, que yo decía, pucha, si hablan... cuidar todo. Claro, y la gente dice, ay, ya razón. Bueno, pero es tu vida. Sí, es mi vida, pero si ya hablan tantas cosas falsas de otras cuestiones y que de verdad eran mentiras, imagínate lo que era de verdad que me podía afectar a mí. No nos interesa el Kawin por ningún motivo, solo que me acordé que ahora, Julio César había salido con esa chica. Creo que dijo que poco más de 20 años tuvo oculta la relación. No. Y yo también caí en lo mismo. Sí. Es un doctor que lo conoció hace 20 años. Había atendido a su madre. Entonces, pero él estaba casado. Veo que estamos leyendo los mismos Kawines. Pero eso no es lo que nos convoca. Tenemos el tema para... ¿Y les parece pertinente o les ha ocurrido tener que esconder a sus parejas? En lo personal a mí no, pero yo sí conozco a varios que han tenido que esconder su pareja y hasta que lo sabe su señora. ¡No! Estamos hablando en serio. No, en una pareja... Pero una muy buena razón. Sí, una buena, primero esconderla por la infidelidad que pudiera ser. Pero no, una pareja que está de pareja, bonito. Ahí está el médico. ¡Ay! No lo pudo esconder. Mira. ¿Quién es? Pero lo estamos perjudicando si lo quería tener escondido. ¿Y cómo se llama el ¿cómo se llama el doctor? ¿Cómo se llama el doctor? Anda con la especialidad. Alex Eulufi. ¿Cuánto? Eulufi. Eulufi. O sea, no sé, como sí. Me parece como... De hecho, lo tenía como Alf. Hasta llegaba a la visita y lo escondía. Claro, lo escondía. No. Pero entienden esto que las parejas a veces... Iba a decir, no se escondan, se me salió la información privada. Pero es entendible, con tanta exposición pública. Claro. Esta tarde... No quieres traer la exposición pública, quizás a él no le gusta la exposición pública. Bueno, ya es ella la que trabaja en televisión, no él. Bueno, ya lo dije, lo voy a decir. A ver. Mi señora me esconde, güey. Claro, porque ella es una profesional muy seria. Le da vergüenza que sea. No lo puedo contar, me voy a tener problemas, pero ella. No cuenta. Yo fui a su oficina y le digo, oiga, no tiene ni una foto mía. Tranquilo. No. Pero eso no es esconder. Esconde al marido, pues tiene que tener una foto del marido ahí. Me esconde porque ella trabaja en una profesión muy seria y cree que la farándula puede ser perjudicial. De hecho, hice un docu-reality con ella de mi vida y a ella le blureamos la cara para que no, porque trabajaba en una institución que era muy seria para no exponerse. Entiendo. Así que yo vivía eso, Ángeles, pero no era yo el tema. ¿Pueden ocurrir situaciones que escondan a la pareja, que mejor que no se sepa con quién son pareja? Es que sabéis que en este caso me parece válido, me parece válido. Además, es una cosa tan personal. Claro, esa sobreexposición. ¿Usted ha escondido alguna vez alguna? No, nunca. Gloria. Jamás. Usted ha tenido ese, mira, estoy en política, mejor que no se sepa mi pareja. Me voy a coger. Ah, no. No depende de las circunstancias. Uno busca no tener mucha exposición. Yo por lo menos busco no tener mucha exposición de vida privada. Ya. Además, también incluso no solamente con las parejas, también con los hijos. Sí. También el publicar muchas fotos, muchas cosas, también le genera una exposición a ellos que es compleja. Claro. Además que lo que me lleva a pensar siendo doctor este caballero, y claro, tuvo que esperar bastante tiempo para que se hablara de él. O sea, para que aprenda un poco lo que es ser paciente. Y ahora lo van a ver. Ahí está. Ay, Dios. ¿Ya sabes este tema? ¿Alguna vez
¿Ha tenido pareja usted? ¿Lo ha escondido públicamente, no? Hace mucho tiempo sí tuve una pareja que me escondió justamente por la misma razón, que ella estaba trabajando como asesora política en Inglaterra, en Downing Street. Y yo era muy radical, inapropiado, entonces... ¿Inapropiado? Sí, me negaba totalmente. De hecho, tuvieron reuniones comentando cosas que yo había escrito y comentado. Escondía por lo político, por una cuestión... Sí, yo asumo que era político. O sea, yo igual la entiendo. Claro, tener este anarca, monárquico, esta confusión de mensajes. Ah, pero ¿y sufriste o no? No, yo creo que era mejor así. Ya. Pero, ¿cómo hay que separar? Perdón, está preguntando el Switch, actualmente tienes pareja conocida, ¿no? ¿Se, la muestras, no? La vida privada es muy privada. Es muy privada, Tamara, no, pero la Tamara quiere saber, después le va. Don Pato, ¿usted a su señora la ha mostrado públicamente, la lleva a Canal 13, alguna entrevista? No. Pero no la esconde tampoco. No escondo, y la vida privada, y eso comparto absolutamente con Hassan, es privada. Y me gusta que sea así. ¿Y le pasó por ejemplo, nunca me ha gustado eso de estar mostrando en Instagram. La familia. ¿Y tiene Instagram, Don Pato, no? No. Ah, justamente por eso. Por eso. Sería difícil que lo mostrase por ahí. ¿Alguna vez lo escondieron? ¿Lo escondieron alguna vez? ¿Alguna pareja que le daba? No sé si me han escondido. Oye, pero como dato, ya que estábamos todos confundidos, que hacía 20 años que lo tenían escondido, ¿sí? ¿Cuántos años escondió la relación? ¿Tenemos edad? No, ahora esta relación es de ahora. Era una relación como de 3 años, entiendo, tres años. Que tenían. Ahí está el dato, la Gloria. 3 años y un día, eso más. A la Gloria le gusta el cagüín más que contar plata. Mire. Oye, pero 3 años y un día más con una relación es una condena. ¿Sí? ¿Ah? Quiero saludar. ¡Ah! Ahí está. Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22, en vivo y en directo por canal 899 vía X. Pay-per-view. Buena Persona. Un show de Natalia Valdebenito. Ya lo sabe, este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show en vivo Buena Persona a las 22 en exclusiva por la señal 899 vía X Pay-per-view de BTR. Compra tu entrada o llamando al 600-809-000 o desde la sucursal virtual btr.com. Nos vamos a una breve pausa, eso es, y volvemos con el panel más polémico de la semana. Vamos y volvemos. Vamos. Destilería Archipiélago viene a instalarse en este maritorio para hacer converger la técnica con la tradición, elaborando con cariño productos que reflejan las bondades de esta tierra, su potencial agrícola y el encanto de sus parajes inolvidables. Además de los frutos que nos regala la madre tierra, la destilería se abastece de agua pura que brota y se filtra naturalmente entre los pomponales del lugar. La Güen es el nombre que se le da en lengua del pueblo mapuche a las hierbas medicinales producto de la isla de Chiloé. La Güen Herbal, con 23 hierbas medicinales de la zona de Chiloé. ¡Ay, exquisito! Sí, de Arica a Punta Arenas hay espectáculo de humor. Este está en comediaticket.cl, la mejor opción para encontrar una alternativa para reír y pasarlo bien. Ya lo sabe aquí el equipo. Hay que reír, vamos todos a comediaticket. Es una plataforma simple, amigable, segura. Más de 5 años entregando alegría y felicidad. Eso lo decimos hace más, son 5 años y medio ya, ¿no? Hemos avanzado. Casi 6 años. Todo Chile ríe con comediaticket, la primera tiquetera exclusiva de comedia en el país. Mire qué bien. Ya. ¿A qué nos vamos? ¿A qué nos vamos? Con la lluvia, estoy moviéndose, no se me congela todo. Dice así: mujer tiene 7 novios viejitos, pensionados, y la critican en redes sociales. No me importa lo que diga la gente.
Esta es la noticia más increíble que he visto en mi vida. No sé, veamos un poco para que la gente cache. Que me conseguí a estos viejitos pensionados y son mis maridos. Y no me importa lo que diga la gente. Es que yo tenía novios jóvenes, yo vivía con ellos y todo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía que pagar sola el arriendo, tenía que pagar sola los servicios, hacer mercado, comprar mis cosas de aseo. Porque cuando yo les pedía algo, se iba, se me perdía. Yo me puse a pensar, el viejito, mi vecino, me coqueteaba. Y yo me puse a pensar, los viejitos no hay que pedirles nada. Ellos te dan porque ellos jamás van a conseguir a alguien como yo. Te van a querer tener feliz todo el tiempo. Así que yo decidí buscarme unos viejitos. Y fácil, me voy al Parque Bolívar y consigo mis viejitos. ¿Qué me conseguí? Por favor, googleé la noticia, vean la noticia. Yo no lo podía creer y me quedé 20 minutos viendo todo el reportaje. Es una señorita colombiana, barranquillana, creo. Porque yo dije, estos siete caballeros se van a pelear unos con otros por el amor de ella. ¡No! Están los siete ahí. La pregunta ahora, para el panel. Lo hermoso es cómo ha ido ganando terreno el poliamor, que ha llegado hasta la tercera edad. Hasta la tercera edad. Sí. Ahora, ¿sabéis que hay un antecedente? A ver, ¿quién es uno para juzgar? ¿Ellos están de acuerdo en este tipo de relación? Bueno, está bien. Pero hay un antecedente que a mí por lo menos me parece perverso, que no se dice acá. Que no solamente que los viejitos le ponen el billullo en las lucas, sino que hay uno que le lava la ropa, claro, hay otro que se que le plancha, otro que le lava los platos, le hacen la cama. Y están los siete viejitos ahí y conviven y todo. Entonces claro, la pregunta para el panel, para los... ahí están los viejitos, ¿ah? ¿Eh? Para los... quizás pueden partir contestando los mayores. No los quiero mirar, don Pato, León o yo. Pero Gloria también. Si ustedes llegaran a una edad en que tienen su pensión, están solos en la vida, ¿compartirían a esta chiquilla que... Porque ella dice una cosa que es dramática. Dice, el que me trae más dinero ese día le toca. No, ni siquiera que le toca. Dice, duermo con él. Ni siquiera habla de... Ah, no, duermo con él. El que paga más ese día. O sea, entonces, don Pato. Sí, pues somos profesionales nosotros. Pensemos que pasan los años y usted está con las palomitas en la plaza solo. Y aparece esta chiquilla. Le mueve el... Y usted la sigue y le dice, mijita, yo le doy la mitad de mi pensión, no, le pago la cuenta, le doy todo. Le da toda la pensión. Le doy toda la plata. Toda la pensión. Ya. Pero llega a la casa y hay siete viejos más. Hay siete patos Gajardo más. ¿Por ningún motivo? Por ningún motivo. No, no. Yo no. No, no aceptaría este poliamor. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué tan seguro? Primero porque yo me llevo bien con la soledad, en términos de... Soy una persona que... ¿Qué apellido tiene la soledad? Celo. Soledad. Soledad cabrita. No, estar solo. Pero ¿qué apellido tiene la soledad? Estás diciendo, te lo imaginas, pero esto es hipotético. No, no, no. A ver, yo ya... Esto es como Robert Redford cuando le dice, te doy $1,000,000 por tu mujer. Y el que dice, no. Es que estás contestando hipotéticamente. Aquí está el maletín y ahí cambia todo. Es que yo he pensado, por ejemplo, si enviudara, no, por favor, no quiero decir María Eugenia que estoy pensando eso. María Eugenia, un cariño. Ella ve el programa, ¿no lo ve? Sí. Por cariño. Un abrazo, cariño. No me es hipotético, María Eugenia. Pero quedara solo, ¿tú te imaginas solo? Quedara solo. Sí, yo creo que yo soy una persona que me disfruto la soledad, yo soy una persona aparte que me gusta viajar solo. Ya. A muchos países. Entonces no estarías compartiendo una lola. No, menos, no. Me dijeron no, del switch. No, si uno tiene que ser ubicado. Veamos qué dicen los viejitos y yo le iba a preguntar a León. No, parece pero, que hay. Pero... Perdón. Hay un video más. A ver qué dicen los viejitos. ¿Se sienten bien con ella? Sí. Le damos plata para la comida. Le pagamos el arriendo y todo. Don Carlos, ¿y ustedes cómo hacen para responderle a ella? Pues para darle mucho remedio para estar con ella y todo eso. Digamos, amor, eso no es de todos los días, no es para ir cada 8 días, cada 15 días. Ok. Porque eso no aguanta uno. ¿Y ustedes están enamorados de ella? Yo creo que la vi a ella, pues con la mirada, me enamoré de ella. Me dije una moto de una heladita, como humilde que yo y como pensionado que soy, la tengo viviendo a ella como una reina. ¿De qué es pensionado usted? Del ejército, el batallón vencedores. Del ejército, ah, ok. O sea que la moto se la han me la compró él, o sea que él es el más consentido por mí. Ok, ¿y usted se siente enamorado de ella? Sí. No, los viejitos no era usted, perdónenme en ello. No sé, es que de verdad... ¿Te imaginas a los 80 años en la plaza? Pero mira, hermano,
No, pero ¿qué está poniendo? ¿Qué estás tocando, weón? El DJ se volvió loca, por favor, controlen. No, yo comparto lo que dice don Patricio, yo también no tengo ningún problema con la soledad, lo paso bastante bien conmigo mismo, no tengo mayor problema con eso. Pero sí, ¿sabes qué? Rescato esto de la apertura de mente de estos caballeros de los mayores. Siete caballeros. Porque además todos dicen un factor importante, todos dicen estar enamorados de ella, verdaderamente claro. Enamorados. Ahora, ¿sabéis que los puntos positivos? Además que pueden una vez cada 15 días porque no ¿sí? están preparados para la chiquilla. Pero ¿sabéis que hay un punto positivo ahí? Por lo sí. menos tenéis con quién conversar, gente de tu edad. Claro, bueno, pues si hay uno cumpliendo el deber allá adentro, claro, conversar con los colegas. Gloria, ¿quiere decir algo? ¿Qué le va a hacer la noticia? Yo estoy un poco sorprendida. Poliamor no me lo había imaginado y menos en esas sí, condiciones. Claro. Pero... ¿A esa edad? No, a esa edad no, sino el problema. ¿Alguna vez usted en su juventud pensó en tener dos y tres novios a la vez? Y repartiendo, y además es una subasta esto. Sí. En el fondo. ¿El qué? Es una subasta de ella todos los días. Es como esta cosa de Google AdWords, el que pone más palabras que arriba. La verdad que, como la cosa, ellos saben cuáles son las condiciones, cada uno sabe qué es lo que le acomoda. Además, bueno, a la edad de ellos, pero yo. ¿Usted se imagina? Yo haría un informe mental aquí. Ahorita. ¿Usted se imagina? Los señores están en su casa. ¿Se imagina viejita en una placita compartiendo con siete mujeres más un Toy Boy? No, ni una posibilidad. No, eso. Me gusta la exclusividad. No te lo imagino. Mire qué bien. Oye, ¿y Hassan, usted le gusta el poliamor? A ver, esto es un poliamor de libre mercado, parece. Sí. La primera cosa es preguntar si ella se siente enamorada de esos siete hombres. Eso no es como Blancanieve, ¿no? Con los siete enanos que hacen todas las tareas para ella. Lo pensé. Blancanieve y los siete abuelitos. Sí, no está lamentablemente, buena. Al final, hay dos temas acá. Primero, hay que preocuparse por la señorita. Al final, tiene que buscar una forma de solventar sus gastos y eso no es ideal, diría yo. Y la otra cosa es, ¿qué pasa con el cuidado al adulto mayor? Estas son personas bastante solitarias que no tienen el apoyo, supongo que tenían en su momento mujeres, familia, hijos. ¿Y qué pasa con un abandono de la tercera edad que termina en esas condiciones también? Buen tema. Mala la situación. Nos toca a todos. Yo tengo siete hijos. Sí, ¿eh? Los tristes no estaban. Sí, los tuyos, los míos, los nuestros. Yo espero peor. Que no me dejen solo para ir en una plaza y tener que caer en las garras de una señorita. Señorita. Ahora como dice Hassan, está bueno ese punto de vista, que un poliamor de libre mercado. Si es así, esta relación perfectamente la podría auspiciar Corega. Claro. Y podríamos tener. Pero que, es que. No poner una pipa. Perdona, es que da la impresión, y yo comparto tu diagnóstico, que más que poliamor es poliinterés. O sea, a ella le pagan, le compran cosas, entonces... ¿qué? Hay un punto ahí. Vamos a ir a otro punto, que es... ¿Sí? Natalia, ¿estás ahí? Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de BTR.com. Este 29 de junio a las 22, en vivo y en directo por canal 899 vía X. Pay-per-view. Buena Persona. Un show de Natalia Valdebenito. Y 29 de junio, ¿qué día cae? ¿Es sábado, domingo? ¿Qué es lo que? 29 creo que es sábado. Sábado, ahí está. Ya lo sabe Natalia Valdebenito con su show Buena Persona a las 10 exclusiva, no me la pierdo. Señal 899 vía X Pay-per-view de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-809-1000 o desde la sucursal virtual btr.com. Ahí está. Ahí nos vamos a pausa y volvemos con la lluvia y en la lluvia de mensajes de nuestros panelistas. Vamos a saludar a... Sí, porque te gustaría disfrutar de la emoción de Las Vegas sin salir de casa. Micasino.com te brinda la experiencia de estar en Las Vegas, estés donde estés, ya sea en tu casa, en tu tiempo libre o en la calle o desde tu teléfono, el PC o el tablet, con ruletas giratorias, póker en vivo, tragamonedas con increíbles acumulados. Todos los días hay un ganador y tú podrías ser uno de ellos. Regístrate ahora con el código NEWS y el primer depósito te lo duplican al instante. Únete hoy mismo y vamos a Las Vegas con micasino.com.
Mi vieja la sino. ¿Tenemos más noticias o se nos está dando el programa? Le damos 10. ¡Ay! Gloria tiene 10 segundos para hablarle a su electorado. O alguien. Soy candidata, así que... ¿Quieres ser candidata? Por ahora, no, por ahora. Tengo ganas de ser candidata, ya. Pero voy a ocupar mis 10 segundos con estas intensas lluvias que estamos viviendo para que ojalá haya una preocupación especial a la gente en situación de calle y aquella que sufrió los incendios en Valparaíso, en la quinta región, que todavía están viviendo en viviendas de emergencia y no tienen una solución. Mire, esa chicharra era porque se pasó lo segundo, ¿no? Por lo que estaba diciendo, que dijo algo muy bonito. León, ¿quiere decir algo? Sí. No, tiempo. Al mal tiempo, buena cara. Así que simplemente los quiero invitar a este show, a mi show de este fin de semana. El viernes estoy en Curicó, en Bar Plaza. Y el sábado, acá cerquita, en Casa Comedia. Las entradas, como siempre, en la mejor tiquetera, señor. Comediaticket.cl. Estuve en Bar Plaza y te llevaron una pizza del bar que No, señor, he estado antes. Atienden muy bien. No, estamos pisando los talones entre los comediantes. Bien, me voy para el frente. Muy bien, Hassan, ¿usted qué va a promover? ¿Vende algo? ¿Chocolate, mermelada? Un reclamo. Me ha llamado 3 veces en él, así ofreciéndome cosas, y eso me da mala espina. Tenemos una tormenta que está llegando. ¿Cuántas casas van a quedar sin luz? ¿Qué responde la empresa antes del desastre? Pero espérate, ¿te está ofreciendo ampolletas? ¿Qué te ofrecen? Todo tipo de descuento, algo más. Exactamente. Oh, ya, don Pato, todo el programa es suyo, usted lo cierra. No, está bien, yo quiero... No lo quiero presionar, pero no me defraude, don Patricio. Todo Chile está ahí. Está bien, yo ya quiero dirigirme a Consuelo Contreras, la directora del Instituto de Derechos Humanos, ya que ella adujo que la querella la presentaba por exigencias de convenios internacionales contra la corrupción. ¿Por qué no se ha querellado contra las fundaciones, contra los distintos delitos de corrupción que hemos vivido durante años en este gobierno? ¡Oh! Bueno, quiero saludar a unos amigos que me acaban de contratar mientras estaba al aire para ir a actuar en Pucón el 16 de agosto, que se llaman Costa Dorada. En Pucón. Un saludo para ellos. Gracias por este humilde. Acá también estamos Costa Dorada, por si acaso. Y de atrás va León y todo. Muy bueno, un restaurante en un local en Pucón, así que Costa Dorada. Mira, cortándolo con sincero. ¡Tenemos plata! No. Ya. Mañana traemos un Sopaipilla, chiquillos. Chau.